Historias de la Plaza. La Plaza de Mayo es el lugar de la escenificación de los sinsabores del drama argentino. Ha sido siempre el escenario, el lugar de acontecimientos históricos. Es un lugar de memoria en sí mismo. La Plaza de Mayo es el lugar donde se visualiza la disputa de poder. La plaza porque pasa gente, la plaza porque podés informar, la plaza porque podés gritar. No es propiedad de nadie, es propiedad de todos. Así que esta es una plaza de la democracia. Hoy la plaza es de todos. La ocupa quien quiera ocuparla y quien tenga algo que decir, si quiere decirlo. La vida de un país se puede narrar desde muchos puntos de vista. La de Argentina puede ser contada a través de sus movilizaciones populares, del pueblo en la calle como sujeto y motor de los cambios. Plaza Mayor, Plaza de la Victoria, Plaza de Mayo. Los nombres van cambiando, pero aquí, en este espacio público, se escribió gran parte de nuestra historia. Sus luchas tienen un correlato con las de todo el país.